Saloma a todos, el día de hoy vamos a tener una clase especial llamada Nisan, pezah y el tiempo. Mucha gente no lo sabe, pero el día de ayer fue Rosh Hodesh Nisan. Y los judíos celebramos todos los Rosh Hodesh, quiere decir, eh, no es únicamente importante este Rosh Hodesh, pero de todos los Rosh Hodashim. Quizás el Rosh Jodes más importante de todo el año es el Rosh Jodes Nisan, la luna nueva del mes de Aries. Y básicamente es quizás la más importante porque el pueblo de Israel, que es algo muy extraño, se formó en Egipto Quiero decir, antes de que los judíos llegaran a Egipto, los patriarcas, las tribus, no se consideran un pueblo, se consideran un grupo, un grupo tribal, un grupo familiar grande. Sabemos que entraron a Egipto 70 personas y en su estancia en Egipto creció enormemente. El pueblo de Israel numéricamente creando una masa crítica suficiente para ser considerada un pueblo. El tiempo que estuvieron en Egipto fue exactamente ni un día más ni un día menos que 210 años. Y a diferencia de otros pueblos, el pueblo de Israel se forma en Egipto. Y la primera mitzvah que se le da al pueblo de Israel como pueblo, no a los patriarcas, sino al pueblo ya como esa masa crítica, es el precepto o mitzvah de Rosh Jodesh. Es el precepto de ver cuando empieza a nacer la luna en el mes de Aries. Esta mitzvah se llama y está contemplada en la Torá como Arjodes hodesh la Gem. Este mes para ustedes será el primer mes y será el mes que va a regir su calendario. Por lo tanto, el mes de Nisan, que es el mes de Aries, en la Torá no se llama Aries y no se llama Nisan, sino se llama el primer mes. Y esto tiene muchas implicaciones y las implicaciones es que realmente el pueblo de Israel es un pueblo que tiene un calendario único dentro de todos los pueblos. Cada pueblo y cada nación desarrolló un calendario muchas veces relacionado a, la, a las estaciones, a las lluvias, al ciclo agrícola. Hay culturas que tienen calendario plenamente solar. Hay otras culturas que tienen un calendario plenamente lunar, pero el pueblo de Israel es el único pueblo que contempla en su calendario principalmente a la luna, que es lo que vamos a hablar hoy de Rosh Hodesh, pero con un acoplamiento al sol. Por lo tanto, pues en el mundo en el que vivimos el mundo occidental la cultura cristiana, el calendario gregoriano, el calendario que antes fue juliano, es un calendario solar. Y es importante entender que el sol no crea meses. Lo que crea meses es la luna. Por lo tanto, el calendario solar crea estaciones, pero no crea meses. El concepto de meses en el calendario solar es un concepto artificial. Pero tenemos por el otro lado culturas como son los islámicos, que son plenamente lunares. Por eso es que el ramadán se va moviendo y ahora fue en febrero y marzo, pero el año que entra se va a ir para atrás, va a ser febrero y enero, y después va a ser enero y diciembre, y va mudando, va mudando. A diferencia del calendario gregoriano cristiano y del calendario musulmán plenamente lunar, el calendario judío es un calendario lunar con acoplamiento solar. El acoplamiento se debe a que el calendario solar sabemos que tiene 365 días, más el calendario lunar tiene 354 días. Esa diferencia que hay entre el calendario solar y el calendario lunar, en un año no es muy considerable, son un par de días. Pero si nosotros creamos una proyección del tiempo, nos damos cuenta que empieza a haber un desfase muy importante que puede convertirse completamente en un desastre para tener fechas exactas. Y por lo tanto, el calendario judío, el calendario hebreo, tiene la característica de que nos guiamos por las lunas. Pero cada 19 años se tiene que aplicar un ajuste y el ajuste que se aplica es que cada 19 años, judíos, hay 7 años conocidos como años preñados o meuberet, que son años bisiestos. De esta manera, los jajamim entendieron que la fiesta de Pesaj, que es la fiesta del primer mes, que es el mes de Nisan, siempre tiene que caer en la primavera. Por eso Nisan es el mes llamado Hag Aviv, el mes de la primavera. Por lo tanto, siempre Pesaj va a caer el 15 de Nisan, que es la luna llena del mes de Nisan. Y esto es algo que no sucede ni en el Ramadán, ni en la Semana Santa, ni en ningún otro calendario. De tal manera que en el calendario judío siempre las coordenadas van a ser las mismas. Siempre va a haber luna llena en Pesaj. Y por lo tanto, nunca Pesaj se va a desfasar. Por eso a veces Pesaj cae en marzo. Y como este año fue bisiesto, cayó en abril. Pero nunca se va a ir a febrero y nunca se va a ir a mayo. Siempre tiene que caer en ese periodo de tiempo. Este calendario que creó, que obviamente es un calendario divino, es un calendario que los jajamim se volvieron expertos, pero el calendario es un calendario totalmente divino, fue la primera mitzvah que dio Dios al pueblo de Israel como pueblo. Y la pregunta es, qué raro, ¿por qué la primera mitzvah al pueblo de Israel es ver la luna nueva, la luna nueva del mes de Aries? Esa mitzvah se llama Ahodesh Lachem. Este Hodesh será para ustedes el Rosh Hodashim, la cabeza de todos los meses. Esta es la primera pregunta y esto es un tema muy importante porque uno pensaría que si tienes que darle una mitzvah por primera vez a un pueblo que se está conformando, pues le puedes dar la circuncisión, le puedes dar el Shabbat, le puedes dar decir el Shema Israel, pero ¿por qué relacionar al pueblo de Israel con un fenómeno astrológico y particularmente con el concepto del tiempo. Esta es la primera pregunta y esta pregunta es sumamente importante y la vamos a ir desarrollando en esta clase. La otra cuestión, que es una cuestión muy fascinante, es que nosotros tenemos un año nuevo que cae exactamente siete meses después de hoy de ahora, que es Rosh sana que es el primero de Tishrei, y Tishrei es el séptimo mes. Entonces realmente hay un problema de entender por qué el año nuevo judío no comienza cuando es la luna nueva del primer mes llamado Nissan, ¿Por qué el año nuevo de los años es siete meses después. Es tan ilógico como sería pensar que el año nuevo no fuese el primero de enero, sino fuese el primero de julio. Tú dirías, ¿bajo qué concepto vamos a celebrar un año nuevo siete meses después? Este es un tema muy importante porque el Talmud nos dice que hay cuatro años nuevos en el calendario judío. Hay un calendario, hay un año nuevo para los años, que es Rosh Hashanah. Hay un año nuevo para las plantas, que es Tuvishvat, el 15 de Shvat. Hay un año nuevo para Reyes, que es el primero de Nissan. Y hay un año nuevo para la edad de los animales, que es el primero de Elul. Por lo tanto, aparentemente no se trata de tratar de entender qué sucedió en cada uno de estos momentos, pero para nosotros que somos personas que quieren encontrarle sentido a las cosas, nos lleva este pensamiento a una de las controversias más famosas y más importantes del Talmud. En el Talmud, me parece que dicen Rosh Hashanah, Existe una controversia entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer dice: el mundo fue creado en Tishrei. Y Rabbi Yoshua dice: el mundo fue creado en Nisan. Entonces, la pregunta es: ¿quién tiene razón? Quiere decir, no es un asunto de qué siento, es un fact. O es una fecha o es otra fecha. Es como si a mí me preguntan, ¿cuándo naciste? Y yo digo, ¿el 14 de noviembre o el 14 de junio? No, hay un, hay un fact, hay un hecho que quizás nosotros desconocemos, pero que en la Torah podemos encontrar diferentes posibilidades para argumentar, como dice Rabiel que dice Tishrei, o como dice Rabbi Yoshua, en el mes de Nisan. Si no supiéramos lo que sabemos, y si no hubiéramos leído la Torah, y si no supiéramos eh, algunos elementos que se han ido agregando en estos cursos y en, a través de nuestra vida, y pones a una persona intuitivamente, la realidad es que cuando vemos en un país que hace mucho frío, en un país donde el invierno prácticamente quita toda la vegetación, todo se vuelve seco, todo se vuelve muerto, cuando llega la primavera, verdaderamente es sorprendente ver cómo todo se renueva. Y por lo tanto es sumamente lógico pensar que la creación del mundo, como lo conocemos, este mundo físico, este mundo de árboles, de flores, de pájaros, de animales, tiene una relación íntima con esta renovación que viene en el aviv, en la primavera año con año. Quizás en México no tenemos esa conciencia más que las jacarandas, pero si vives en Rusia o vives en Toronto, o vives en Montreal, es increíble cómo en febrero está todo muerto, en marzo empieza a deshielarse y entre marzo y abril la floración y los animalitos y, y una cosa impresionante. Por lo tanto, desde el punto de vista intuitivo, sí vemos que hay algo lógico en pensar que se trate de la primavera. Es Nisan. Entonces, si nos vamos por ese argumento, Rabbi Yoshua tiene razón. Rabbi Yoshua dice, el mundo se creó en Nisan. Y es lógico, porque si el primer mes es el mes de Nisan y es el mes que Dios le da la orden al pueblo de Israel, de comenzar a ver y a tener conciencia del tiempo a partir de ese momento, obviamente pues es el inicio. ¿Por qué pensar que el año nuevo va a ser exactamente en el otoño cuando las hojas empiezan a caer y cuando todo se empieza a marchitar? Ese es un argumento bastante lógico. Pero la realidad es que esta controversia talmúdica fue tan ruidosa y fue tan importante que se estaba haciendo una guerra civil en Israel. Si era Rabbi Lieser, si era Rabbi Yoshua, si era Nisan, si era Tishrei. Hasta que salió una voz del Shamayim y dijo: Eilu Beilu, ambas cosas son verdades. Lo cual es un poco desalentador porque uno quiere llegar a una certeza de algo. Y cuando no llegas a una certeza de algo, dices: ¿De qué está hablando la Torá? ¿Cómo Dios sale una voz y dice: Los dos tienen razón? Obviamente nada más sirvió para terminar con la controversia, pero eso no sirvió para entender qué está pasando en una fecha y qué está pasando en otra fecha. Fue muchos siglos después. Estamos hablando de más de mil años después de esta controversia. Vivió en la región de, Tro de Alsacia y Lorena. Es esta zona entre Francia y Alemania. Es una zona que se llama Provence, vivió Rashi, el famoso y el más importante comentarista de la Torah. Y Rashi tuvo tres hijas. Y una de sus hijas tuvo un hijo que tenía la misma grandeza que el abuelo, que se llama Rabbeinu Tam. Rabbi es el principal comentador de los Rishonim de Provence. Y Rabbi Nuttam, después de mil años, explicó la controversia. La controversia era cuando se creó el mundo, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, salió la voz del Shamaim que dijo: Los dos tienen razón, cálmense. Y Rabbi Nuttam explicó. Como nosotros hemos explicado en nuestras clases de Breshit. antes de que algo crees, tienes que tener la machshava tehilah. La machshava tehilah es el pensamiento original de crear el plan. Y nosotros hemos dicho una y otra vez machshava tehilah sofmasi. Lo primero que piensas es lo último que haces. Porque así es como Dios creó el mundo. Dios no creó el mundo from nowhere, de la nada, en un instante. Por lo menos el relato y como lo hemos estudiado y como está la Torah escrita, hemos explicado que primero hubo un plan, hubo una creación a nivel intelectual, a nivel conceptual y posteriormente hubo la creación real, física. Es como ahora, nosotros en este momento no estamos haciendo pesa, pero estamos planeando qué vamos a hacer en el ceder, qué vamos a servir, cuánta matse vamos a tener, cuántos vinos vamos a tener. Estamos pensando en el proyecto llamado ceder, y el ceder va a llegar, shem en 12 días y cuando va a llegar el ceder ya habíamos pensado lo que va a haber ahí ya pensamos el menú y pensamos cómo vamos a poner la mesa y, y cuántos lugares vamos a poner y qué mantel vamos a poner lo mismo es la creación y esto es lo que nosotros hemos llamado en este curso el plan alef y el plan bet el plan alef es en pensamiento. La creación, como hemos explicado, tiene dos relatos. Tiene el primer relato, que es el Breshit para Elokim et que hemos explicado que es un relato ideal en sentido de que es lineal. El nombre asociado a ese relato es el nombre de Elokim, que sabemos que Elokim es datadín, que es la, eh, la fuerza del juicio y de la ley y es ordenado, va creando las cosas en etapas, comienza con lo más simple y lo más completo que es la luz, y termina con la mujer y con el Shabbat, crea al hombre que va, masculino y femenino, hace al hombre que domine sobre toda la creación. Y por otro lado tenemos el segundo relato, que es el relato que hemos dedicado tantas clases, que es el relato de crear al hombre del polvo de la tierra, insuflar Dios el alma en él. Y el nombre de Dios asociado a este relato es Yudkey Bafkei con Elohim. Por lo tanto, es un relato distinto porque Yudkey que es el nombre de cuatro letras de Dios, implica midat rahamim, que es la cualidad de misericordia divina asociada al orden y al din de Elohim. Y nosotros hemos explicado que no se trata de dos creaciones, sino que se trata de dos planos o dos momentos distintos de la creación. Hay un momento en Briá, en el Lama por eso dice Breshit Bara, y hay otro momento que es yatzar formación. Entonces, el primer relato que llamamos Aleph es la creación ideal en el mundo briático. La creación 2 es la creación que se llevó a cabo tomando en cuenta al hombre y formándolo. Y eso es a nivel yetzirático. Y todo el drama edénico y todas estas cuestiones que van a suceder en, en el relato, suceden en el segundo relato. El primer relato es impecable. El primer relato es como Dios planeó hacer absolutamente todo, pero como creó al hombre. Y el hombre es un ser que tiene libre albedrío y que a veces va a obedecer a Dios, a veces no va a obedecer a Dios, a veces va a ser parte del plan divino, a veces va a ser... Parte de no el plan divino. Entonces, en el segundo relato, el nombre de Dios de Yutke Bafkei promueve una flexibilidad para que el hombre siempre pueda caer y levantarse. Por lo tanto, nada es determinante porque Dios tiene un plan, el plan va a suceder, pero el hombre va a tener la oportunidad de ir cayendo y aprendiendo a través de la experiencia hasta que finalmente se rectifique y logre hacer como un socio fiel el plan divino. Por lo tanto, todo el relato de la creación y toda la controversia de, Rabbeinu, de Rabino eh, Eliezer y Rabi Yoshua, explicada por rabinutam el nieto de Rashi, es que realmente no existe un problema de cuándo Dios creó el mundo. En términos conceptuales, es Tishrei. Y en términos físicos, que es Lemasé, es precisamente Enisan. En Entonces, ahí se acabó la controversia. Pasaron más de mil años porque los Tanaín vivieron en el segundo siglo después de la era común y Rabén Nután vivió en el 1200 del era común. Por lo tanto, mil años pasaron hasta que se aclaró esa controversia y una vez que se aclaró esa controversia entendemos que no hay ningún conflicto en la Torah. Pero definitivamente este concepto nos lleva a entender muchos aspectos fascinantes del calendario hebreo. Entonces quiero compartir con ustedes un pizarrón con la única finalidad de proporcionarles simplemente una visión completa del calendario judío y quizás eso nos va a permitir entender mejor este increíble y precioso calendario. El problema es que me cambió Zoom. Espero que se vea. Ok. No, no me va a permitir. Es que se me actualizó Zoom. No Olvídenlo. No lo voy a compartir, lo voy a platicar. Vamos a imaginar. Voy a, hacer, voy a tratar de ser gráfica con este, con, esta, con este disco. Vamos a pensar que este es el calendario judío, un ciclo, ¿ok? Nosotros podríamos decir que el calendario judío lo podríamos partir en dos. Seis meses, que son lo que va de la primavera, que tiene tres meses, y el verano, que tiene tres meses. Entonces son seis meses de un lado y seis meses del otro lado. Si nosotros entendemos esto como un círculo cromático dividido en doce, es sumamente interesante lo que voy a explicar. La verdad que sí me fascinaría hacer un, compartir la pantalla, pero es horrible lo que me pasó con este. Bueno, no importa. La mitad del calendario, desde que es Aries, Tauro, Géminis, toda esa parte que va toda la primavera y todo el verano, se llama luz directa. Es luz que viene del cielo y va directamente a la creación. Y en cambio, la otra mitad del calendario, que empieza en Tishrei precisamente, que es el séptimo mes, que es el 7, 8, 9, 10, 11 y 12, que es tres meses de otoño y tres meses de invierno, se llama luz retornante. Por lo tanto, hay dos mitades, la luz directa y la luz retornante. Por lo tanto, cada una de estas luces van a crear en nosotros, en las fiestas y en las posibilidades de conectarnos con Dios, diferentes cuestiones. Si nosotros vemos, Pesaj es una fiesta, que la realidad es que todo lo hizo Dios. El ser humano prácticamente hizo muy poco. Dios... Mandó las plagas, Dios mandó a Moisés, Dios partió el mar, Dios sacó a los judíos. Quiere decir, fue con mínima intervención humana. En cambio, la otra parte, que podrías decir que el contraste sería la fiesta de Purim, porque la fiesta de Purim nosotros explicamos. Que en Purim no aparece ni siquiera Dios en la Meguila. Entonces, básicamente, una es la luz directa, es la revelación total, diciendo Dios, yo hago todo, tú, tú no te preocupes, yo te voy a sacar de Egipto. Y de repente tenemos la otra mitad del ciclo donde ahora le toca al hombre hacer las cosas y Dios se oculta. Por eso se llama luz directa y luz retornante. Y por lo tanto, las fiestas que pasan de un lado y del otro lado están de cierta manera espejeadas. Es una manera muy productiva de entender el calendario judío. Entonces, esto es un tema muy fascinante porque el mes de Nisan dijimos que es el mes de Aviv. Y si nosotros vemos la palabra Aviv es alef bet es como va el orden del calendario y del alfabeto y en cambio la palabra tishrei tish estet shi tet no sí si, Taf, shin reish que son las últimas letras entonces uno va para adelante y el otro va para atrás espero que se esté entendiendo todo esto bien y por lo tanto, este es un tema muy fascinante porque esto nos lleva a entender que hay midat arrahamim, que es y hay midat a Din. Cuando tratamos con Dios, hay la misericordia divina y hay la justicia divina. Dios es un ser 100% justo y es un ser 100% misericordioso. La mitad del calendario, por lo menos de Pesaj en adelante, no teníamos mérito el pueblo de Israel para salir de, de Egipto. Pero Dios, con su infinita misericordia, que es el nombre de Bafkei, nos sacó de Egipto. Porque se acordó de los patriarcas, porque le dimos lástima, porque que le, le dimos tristeza, por algún motivo emotivo, Dios se acordó del pueblo de Israel, utilizando completamente la amidad de Rahamim, la misericordia pura divina, nos sacó de Egipto. Y por otro lado, a partir de Tishrei viene lo opuesto. Por eso Tishrei es el mes y empieza con Rosh Hashanah, que es Yomadin, que es el juicio. Cuentas claras, cómo se están portando, exigencia. Y es importante las dos. Si nada más das puro amor y no exiges, no formas. Y si nada más exiges y no das amor, no formas tampoco a la persona. Entonces estamos viendo cómo durante el calendario el pueblo de Israel comienza como un bebé. Un bebé, no le puedes exigir nada. Cuando un bebé nace, lo único que te queda es darle. Le das de comer, lo eruptas, lo cambias, lo apapachas, lo meces, lo cuestas, lo haces, lo vacunas. No le puedes exigir nada al bebé. Pero conforme va creciendo, tienes que exigirle, no al bebé, ya al joven, al niño, tienes que exigir para que él se empiece a formar. Por lo tanto, veamos y dejemos de ver el calendario como fechas eventuales. Porque realmente el calendario hebreo es perfecto. Y el calendario hebreo cuenta durante todo su ciclo un proceso de madurez. Y el proceso de madurez es que en Egipto fue el proceso de gestación del pueblo de Israel. Y salir de Egipto es como el parto del bebé que va a salir del útero materno. Si entendemos esto y lo relacionamos a lo que, hemos lo que hemos platicado de los relatos primero y segundo de Breshit, podemos pasar al siguiente tema. El siguiente tema es regresar a la primera pregunta. De todas las preceptos que hay en la Torah, que son 613 preceptos, podríamos ir con las personas y hacer una, un survey, podríamos preguntarle a la persona, bueno, trata de encontrar un precepto que sea el precepto más importante para el pueblo de Israel. Y la verdad es muy difícil. Y prácticamente he hecho esta pregunta y les hago a ustedes esta pregunta y al final ustedes me van a decir qué opinan. Pero una de las cosas principales es lo que encapsula, por ejemplo, el Shema Israel. Shema Israel es... La declaración diaria que hacemos todos los días, que Dios es uno, que hay que amarlo, que nos recordamos que salimos de Egipto. Quiere decir, cada persona podría decir otra cosa. Por ejemplo, cuando Ilel fue un guerrero, un converso, y le dijo: Quiero volverme judío, dime qué está en la Torah, quiero saber. ¿Qué es la Torá en una frase? ¿Qué le dijo? Ve hasta le reja camoja. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero eso no es realmente un precepto, es como un concepto general. La pregunta es, ¿por qué de todos los preceptos que hay en la Torá el primer precepto que le dieron al pueblo de Israel fue decir, ay, Hoy es el primer día del mes de Nisan. ¿Qué tiene de importancia? Si ven atrás de mí, ahí está el mes de Nizam, que es el carnero, talé en hebreo. Entonces voy a explicar un concepto sumamente importante filosóficamente. El pueblo de Israel estuvo en Egipto. Egipto hasta el día de hoy se llama Mizraim. La palabra Mizraim significa Egipto. La palabra Mitzrayim realmente significa Meitzar. Meitzar es algo angosto. Meitzar es un lugar apretado. Entonces, Mitzrayim significa llegar a un lugar apretado. Cuando se comienza la parasha y el libro de Shemot, de Éxodo, comienza con las siguientes palabras: dice, Eile Shemot benei Israel. Estos son los nombres de los hijos de Israel, Asher Boim, Mizraim, que llegan a Egipto. ¿Está bien? Te dice los nombres de los 70 que llegaron a Egipto. Pero eso no es lo importante. Rashi salta inmediatamente dice, ¿cómo que están llegando a Egipto? Que llegaron en el pasado. Boim Mizraim significa que están llegando a Egipto. Yo estoy llegando a Egipto. Quién está llegando a Egipto? Porque está en en un presente continuo. Estos son los nombres de Israel que están llegando a Egipto. Y la tola es para siempre. Entonces esto es el principio de cómo El Zohar entiende que es la experiencia de Egipto. Porque los judíos nos acordamos de Egipto todos los días dos veces al día. Cuando decimos el Shema Israel. Litziat Mitzrayim. Cuando hacemos Kiddush en Shabbat, Zeher Litziat Mitzrayim. ¿Qué fijación tenemos con Egipto? Obviamente, porque Egipto sí es un lugar, pero Egipto representa el arquetipo de un lugar a donde está estrecho y donde su conciencia se va a ver afectada. ¿Qué es un lugar estrecho? en la que la conciencia plena se ve afectada. ¿Y saben qué es? El cuerpo. Cuando el alma, que es pura conciencia, decide encarnarse y entra en un cuerpo para nacer, eso es mitzvah. Mitzraim es agarrar algo tan amplio como el alma humana, que es pedazo de Dios, y meterlo como un genio en una botella y cerrarlo. En el momento que el alma entra en el cuerpo, ese es Mitsray. Mitsray es entrar en ese lugar estrecho donde el cuerpo se ocupa todo el día de exigir cosas. Ahora comer, ahora pisar, ahora dormir, ahora me voy a bañar, ahora tengo calor, ahora voy a hacer ejercicio. Entonces el alma queda atorada. En un cuerpo, y obviamente el cuerpo es muy importante porque el cuerpo es el vehículo para el alma, pero hay que tener conciencia de que el alma existe y es la que debe demandar, no el cuerpo. Es como si la persona dice, no, lo importante es mi vehículo y no yo. No, lo importante soy yo y mi vehículo me tiene que servir para llegar a donde yo quiero llegar. Cuando el alma entra en contacto con el cuerpo, el alma se olvida, se apaga. De lo que viene a ser este mundo. Por lo tanto, estos son los nombres que llegan a Egipto. El dice: Estas son las neshamot que llegan a los cuerpos, que entran a un cuerpo y que olvidan qué vinieron a hacer a la vida, cuál es tu propósito, qué tienes que hacer. Y por lo tanto, si eso es entrar en Mitzrayim, salir de Mitzrayim significa darle a tu alma una voz y un sentido. Los judíos no celebramos Pesach como una conmemoración. Yo hasta hace 20 años, si me preguntabas qué era Pesach, es la conmemoración de la salida de Egipto. No es la conmemoración. No conmemoramos nada. Revivimos una experiencia, Única, que es salir de la esclavitud. Es salir de la esclavitud del faraón y salir de la esclavitud del cuerpo. Ahora bien, resulta que el esclavo es un ser que no tiene libertad, obviamente, pero una cualidad, y quizás la cualidad más importante, de ser esclavo, es que el esclavo no es dueño y no tiene conciencia del tiempo. El tiempo afecta tremendamente a la vida humana en este mundo porque la materia está sujeta al tiempo y al espacio. Entonces un esclavo no puede agarrar y decir, bueno, ¿Cuándo me voy a retirar? ¿Cuándo me voy a ir de vacaciones? ¿Cuándo voy a tener familia? ¿Cuándo me quiero casar? No existe. El esclavo, parte del problema de ser esclavo, es que el esclavo no es dueño de su propio tiempo. Entonces, si Dios quiere liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, no puede nada más agarrar y abrir la puerta y decir, váyanse, son libres. Si nada más hiciera eso, entonces la gente se iría y quizás pasaría lo que sucedió en Estados Unidos cuando al principio abolieron la esclavitud. En el día que abrieron en las plantaciones del Sur las puertas para los esclavos y les dijeron ya se pueden ir, la gente salió y la mayor parte de gente regresó porque no sabían qué hacer. Es decir, tú no encuentras libertad porque te abren la celda y te dicen que eres libre. La libertad es algo mucho más que salirte del corral o de la celda. Dios quiere liberar al pueblo de Israel. Y para poderlo hacer, Dios crea y enfatiza que ahora que van a ser libres la primera cosa que tienen que hacer es tener conciencia del tiempo y por eso la mitzvá y la primera mitzvá de rost la primera mitzvá para el pueblo de israel es la mitzvá de ver la luna y de decir hoy es la luna nueva de aries hoy comienza un nuevo mes es importante que entendamos que el mes en hebreo se dice kodesh y recordarnos que el Jodes se escribe idéntico que la palabra Hadash, renovar, novedad. Cada mes tiene otra energía, cada mes está relacionado a otro zodiaco, cada mes, según el Sefer Ayetxira, está relacionado a una tribu, cada mes está relacionado a la rectificación de un sentido, cada mes tiene una fuerza energética y una vibración energética y también cada mes según el Sefer Ayesirah tiene una forma particular de escribir el nombre de Dios de cuatro letras por lo tanto cada mes es una nueva oportunidad en tu vida no es otra vez lo mismo quiere decir el concepto de la menguancia y de la crecencia de la luna del cambio de la luna es parte completa de nuestra cosmovisión de la humanidad que realmente no todos los días son iguales, no siempre mi humor es igual, no siempre mi nivel de energía es igual y por lo tanto cada mes es la posibilidad de renovarnos. Entonces, el principio de la libertad estriba en crear en el pueblo de Israel la conciencia del tiempo. Y a partir de ese momento, el pueblo de Israel se vuelve el guardián del calendario. Hasta el día de hoy somos, hoy es miércoles porque los judíos dijeron que era miércoles. No hay nada en la naturaleza que te diga que hoy es miércoles y que en dos días va a ser Shabbat. También parte del de conteo es parte integral de la experiencia que tuvieron en el desierto y lo hablaremos en otra ocasión. Ahora les voy a decir lo más raro de todo. Junto con la mitzvah de santificar la luna nueva cada mes a partir de Nisan, Dios le dio a Moshe la orden que el pueblo de Israel hiciera ciertas preparaciones para la salida de Egipto. Quiere decir, no salieron de la nada. El proceso de la salida de Egipto es un proceso muy importante. Es un proceso que quizás no lo sabemos un poco de memoria porque todos hemos experimentado estas alturas entre 50 y 70 ceders de pesas. Pero realmente lo que Dios dio de órdenes esos días previos a la salida de Egipto, quiero decir, el contexto es uno santificar la luna nueva. Dos, agarrar dentro del ganado por familias, por grupos, un carnero, que es obviamente el símbolo, es el carnero, Aries es un carnero, y era una deidad en Egipto. Y la tercera, y ahorita les voy a decir qué hacían con el carnero, y la tercera cosa que mucha gente no sabe y que realmente les pido por favor que lean la Torah y que vean que es verdad, porque la gente no me lo cree cuando se lo digo. Dios ordenó a Moshe y les dijo, 14 días antes, que hicieran matzot. Y tú dices, ¿cómo? La matzá es el pan que no se laudó, que no creció. Siempre decimos, no hubo tiempo y por lo tanto pues salieron sin cocinar el pan y pues se... Eh, se, lo tuvieron que hacer como unas galletas planas porque no tuvieron el tiempo de que se levantara la masa y llevar panes. No, no es cierto. Lean la Torah y se van a dar cuenta que les dijo: hagan Roshodesh, y 14 días antes de salir, los ordenó hacer Matzot. Por lo tanto, cuando fue Pesach, y por eso en Pesach tenemos la mitzvah más importante de, de Pesach, es comer matzá. El corbán Pesach se tenía que comer con matzá y con maror. Entonces las matzotías estaban listas. Nada de que no hubo tiempo. El tema del tiempo es, es muy importante y es, el SEDER el tiene muy claros los tiempos de las cosas, las cosas tienen que ser bastante exactas. Hay gente que cuenta exactamente a qué horas puede eh, comer y a qué horas se tiene que tomar el aficomán. Realmente es muy metódico y muy exacto. Pero las mazotes estaban en el ceder. Entonces, las mazotes parte de la preparación que requiere el pueblo para entender y para ir introyectando el concepto de libertad. Entonces, esto es ahorita lo que voy a tratar de explicar. La tercera cosa es que agarraran a un cordero y en el día 10 del mes, ese cordero que estaba fuera comiendo pasto y que estaba por ahí haciendo ruido, lo tenían que meter a la casa, lo tenían que amarrar a la cama. <laughs> y del día 10 al día 14 tenía que vivir el cordero donde tú vivías. Tenías que olerlo, tenías que oírlo, <laughs> tenías que odiarlo o amarlo. Tenías que vivir con el cordero cuatro días. Y el día 14 del mes de Nissan tenías que degollar al cordero, hacerle shejita, drenar su sangre en una cubeta, bueno, obviamente Shejita implica que toda la sangre del animal se tiene que sacar, está prohibido comer sangre, y con esa sangre se tenía que pintar con un hisopo el dintel de la puerta por dentro de la casa, no por afuera. Y esto era muy drástico porque estas son las leyes del corbán Pesaj, y las leyes del corbán Pesaj son sumamente delicadas. No voy a entrar en ellas, pero lo que significa es agarrar a una deidad egipcia, que es el carnero, sacrificarla, matarla y comértela. Porque una vez que estaba el animal sacrificado, se tenía que cocinar en el fuego, adentro de la casa, sin romper ningún hueso, asado el animal. Y. La gente tenía que medir cuánta gente había por casa o por familias, porque se tenía que comer el Corban Pesach el día. O sea, se mataba el 14, se tenía que comer en la noche que va del 14 al 15, vestidos con zapatos, y los hombres tenían que tener Britmila. Y en Egipto la gente. Se dejó de hacer Brit Milá por muchos años. Entonces, este es un tema que vamos a dejar para otra clase, es un tema muy interesante, y nos vamos a enfocar en el tema de las Matzot. El tema de las Matzot es, una, es un concepto fascinante. Pesar también se llama Hagavid, y también se llama Hagamatzot, y también se llama Asman Gerutein. Cuando te dicen pesaj, la primera cosa que piensas, por lo menos yo, es una masa. ¿Qué es tan importante de la masa? Bueno, ¿cómo se hace la masa? ¿Y cómo se hace el hametz? ¿Cómo se hace un pan? Un pan juntas harina con agua. Puedes ponerle levadura o simplemente los dejas que crezca la masa porque la harina de ciertas harinas que ahorita vamos a hablar rápidamente de ellas, pues son carbohidratos y los carbohidratos se fermentan y sacan gas, como cualquier carbohidrato. La matzá es exactamente lo mismo y tiene los mismos ingredientes que el jamez y que el pan. La diferencia real es que se considera jamez o pan cuando el contacto del agua con la harina se lleva a cabo por más de 18 minutos y se considera matzá cuando todo el proceso entre contacto, amasado, horneado se hace en menos de 18 minutos. La matzá es muy cara porque es un proceso muy rápido. Entonces, realmente la diferencia entre matzá y jametz no se trata de los ingredientes, porque son los mismos ingredientes. Es más, no puedes hacer matzá con ningún otro grano que no sea jamez. Y estos son los granos. El trigo, la cebada, la avena, el centeno y la espelta. Cinco. Si juntas harina de maíz o harina de papa o harina de otra cosa, de arroz, y haces panes, eso no es pan, no es jamez y no es matzá. Entonces, es muy importante esto porque lo que estamos viendo es que estamos exactamente en los mismos ingredientes que crean un pan, que es la cosa más prohibida tener en pan en paisaje. Y por otro lado, es la matzá, que es la cosa permitida y que tienes que comer. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Hametz y Matzah? Nada más es el tiempo. Dios quiere que como paso original para adquirir una conciencia de libertad, comiences a tener una conciencia del tiempo. La realidad es que el tiempo es uno de los conceptos más difíciles de explicar y realmente no creo que nadie entienda qué es el tiempo. Pero hay tiempo cósmico, hay tiempo astrológico, hay tiempo eh, de vida, hay tiempo de un reloj. Tú puedes crear diferentes niveles de entendimiento del tiempo. Entonces, nosotros explicamos que la primera mitzvah es una mitzvah relacionada al tiempo porque Dios quiere que a partir de ahora la gente tome conciencia de que el tiempo es parte de su vida y que son responsables con el tiempo. Pero también eso sigue siendo muy abstracto. Ok, los sabios se van a fijar en las estrellas y en esto y van a decir cuando es Rosh Hodesh. Pero la realidad es que la gente que está trabajando y si el día estaba nublado, no se enterarán. Bueno, Dios quiere que todos se enteren. Y como quiere que todos se enteren, les dice: Bueno, ahora la clase teórica del calendario, vamos a la práctica. Y la práctica es: Vamos a hacer Matsup. Una. Dos, tres, junten la masa, amasen, métanlos al horno, 18 minutos, matza Es la forma más concreta de tener el concepto del tiempo. Ahora Dios les dice, van a ser libres, y ser libres no es hacer lo que se tinche la gana, porque hacer lo que se tinche la gana es libertinaje, no es libertad. Quiere ser libre. El primer concepto que tienes que entender es el concepto del tiempo. Eres dueño de tu tiempo y por lo tanto tienes que aprender a comprender y a proyectar tu vida a través de ese tiempo. Ese es el paso fundamental para empezar todo el proceso de sacar la esclavitud del pueblo de Israel. Dijo rabbi Isaacs unas palabras muy sabias. Dijo, Moshe pudo liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, pero no pudo necesariamente sacar la esclavitud del pueblo de Israel. Esto significa que no porque te abrieron la puerta eres libre. Eres libre cuando tomas responsabilidad. Y Dios quiere enseñarnos qué es tener responsabilidad. A partir del momento de Yetziat Mitzrayim, Dios va a empezar una serie de procesos educativos para dar sentido a la libertad. Porque una libertad sin sentido, el ser humano abusa de la libertad. Y puede ser inclusive esclavo de la libertad, que es una clase que vamos a tener en otra ocasión. Por lo tanto... Una de las cosas más importantes de Pesach es el tiempo. Tú no puedes agarrar y decir, bueno, es que a mí me queda bien PESA hacerlo la siguiente semana porque mis hijos van a estar de vacaciones. O, como una vez una alumna mía me habló y me dijo, mis hijos tienen spring break y quiero hacer PESA dos semanas antes. ¿Puedo? Dije, no, no es PESA. No es PESA porque PESA tiene que concentrar ciertos puntos cardinales. Este es un concepto que no he tenido la oportunidad de hablar con ustedes, pero es un concepto cabalístico-jasídico llamado Ashan, que tiene mucho que ver con el concepto de mazal Cuando la gente dice Mazal, no se refiere a suerte. mazal es Macom, espacio, Zman, tiempo, la azot, Acción. El concepto de Hashán es exactamente lo mismo. La santificación del tiempo precede a la santificación del espacio y la acción de la persona. En Pesach no estamos y no salimos de Mitzrayim y no salimos de Egipto porque ese día pasó. Salimos de Egipto porque ese día es el día para salir de Egipto. Por lo tanto, cada vez que hacemos pesar, no estamos conmemorando algo que pasó, estamos recreando la energía para salir de nuestras propias estrecheces. Nuestras propias estrecheces son las propias limitaciones que nosotros vamos creando de nuestra persona, de nuestra percepción. Es como la persona que dice, yo soy muy malo para las matemáticas. O yo no sé llevar bien las cuentas del banco. O yo no tengo personalidad para hablar en público. O yo soy una persona que no tiene buena suerte. Todo tipo de preconcepción de que podemos, ese es nuestro Egipto del cual nos tenemos que liberar. Todas estas percepciones que vamos generando de no puedo, en esto no es para mí. Yo no soy buena para los idiomas. Yo no soy buena para tocar un instrumento. Todas esas limitaciones que nos vamos creando es una cárcel para nosotros mismos. Y cada año en Pesaj tenemos la oportunidad de romper con esa esclavitud, de romper con las propias barreras que normalmente nos ponen los demás y peormente nos ponemos nosotros mismos. Por lo tanto, no estamos conmemorando que salieron de Mitzrayim, realmente eso es irrelevante, porque eso ya pasó, y pasó hace tanto tiempo, que es difícil, una de las mitzvot más difíciles de Pesach, dice, nos tenemos que sentir como si estamos saliendo de Mitzrayim, y tú dices, ¿cómo me puedo sentir que estoy saliendo de Mitzrayim, de algo que pasó hace tres mil seiscientos años? No, no me, no me compenetro con con esa historia como si fuera mi historia. Te tienes que ver a ti mismo como una persona que está atrapada y que no tiene la posibilidad de ser plenamente quien debe de ser por las limitantes que tú mismo muchas veces te estás creando. ¿Qué tan limitados estamos por nuestro cuerpo? ¿Qué tan limitados estamos por nuestra psique? ¿Qué tan limitados estamos por nuestras propias cárceles que nos creamos, que no podemos ser. Por lo tanto, es la oportunidad anual de replantearnos qué hacer de nuestra vida, qué hacer con nuestro tiempo, cómo utilizar el tiempo como nuestro mejor aliado para realmente ser libres. Y saber que la libertad sin responsabilidad no sirve de nada. Por lo tanto, pues esta será... La primera de dos clases que vamos a dar de Pesach y la próxima clase, Bedrat Hashem, vamos a tener la oportunidad de adentrarnos en algunos aspectos de la agada de Pesach que mucha gente piensa que son superficiales y que tienen dentro de estas fórmulas que los Jajamín pusieron la oportunidad de entender cómo va a ser la geula final del pueblo de Israel. Todo lo que pasó en Egipto, las plagas, bueno, obviamente primero la aflicción, el caer en, en manos de, de, de un déspota, de un ser como el faraón, que es el arquetipo de una persona tan difícil, con tanto poder, con tanto ego, y salir de esta situación, exactamente el modelo de cómo fue la geula en Egipto va a ser con creces la geula final de Amizrael. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima transmisión.